Cocha.info. Pues hoy nos hemos juntado aquí cientos de trabajadoras de intervención social para reclamar un convenio digno para el sector en Navarra. Llevamos muchos años de precariedad y de abandono institucional. Llevamos desde 2019 negociando este convenio y actualmente está bloqueado, por un lado, por la negativa del Gobierno de Navarra a financiar este convenio con dinero suficiente para hacer frente a estos servicios esenciales que están dando respuesta a las problemáticas de exclusión y de vulnerabilidad social de la parte de la población de Navarra, y por otro lado también porque la patronal ANEIS está poniendo encima de la mesa unas exigencias que no existen en ningún otro convenio sectorial de intervención social, ni de Araba, ni Guipúzcoa, ni Vizcaya, ni siquiera del estatal. Entonces hoy venimos aquí a demandar un convenio de intervención social ya, es urgente, es de justicia, y no podemos permitirnos en Navarra la precariedad que están padeciendo las trabajadoras y los servicios de sociales de intervención social. Sector mayoritariamente feminizado, que lleva 10 años con los sueldos congelados, que el IPC ha subido un 12% en estos últimos 10 años, y eso implica a las trabajadoras pues más de 15.000 euros de pérdida salarial acumulada en estos años. Estos son servicios públicos de calidad. Chivite, María Chivite, la presidenta del Gobierno de Navarra que está en esa diputación, nos decía en 2017 que hacía falta tener un convenio, pero ahora que está en el Gobierno, ahora que es presidenta, se niega a financiarlo suficientemente. ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! María Chivite, sinvergüenza, te lo diremos todas las veces que haga falta.